Sí, lamentablemente fue una familia que fue intoxicada por monóxido de carbono, lo que vendría a ser los primeros días de nuestra semana. Las recomendaciones son muy simples, lamentablemente un gas muy silencioso que afecte, que es lamentablemente muy nocivo y que llega a producir la muerte en muy pocos minutos. Este gas se genera por la poca combustión de algunos elementos generada por generalmente los elementos de acondicionador climático, calefacciones. Hay algo que hay que recalcar, que todo elemento que calefacciona genera monóxido de carbono en diferentes tipos de magnitudes. El eléctrico genera un nivel bajo, el gas genera un nivel medio y generalmente brasero genera un nivel muy alto de monóxido de carbono que lamentablemente se sigue utilizando, depende del recurso de cada familia que tenemos, se sigue utilizando y es uno de los riesgos que hoy en día afecta a nuestra población. Las recomendaciones son de encender estos tipos de braseros afuera de los domicilios, e ingresar sin llama ya cuando prácticamente la brasa esté activa, recién ingresar, dejar siempre una ventanilla abierta para que circule y oxigene la habitación. En los temas de gases, revisar con un técnico matriculado todos los tipos de conexiones que tenemos. En electricidad, revisar también lo que vienen a ser las conexiones eléctricas, debido a que el consumo es muy alto y genera una sobrecalentación de las líneas, produciendo hasta en algunos casos riesgos de incendio. Una vez cuando esto ya está generado, se generan unos ciertos síntomas que es muy común darse cuenta, que es un malestar muy fuerte en la parte de la cabeza, mareos, náusea. En algunos casos ya genera, cuando ya está muy avanzada la intoxicación de monóxido, una desorientación total, en donde ya la persona no tiene conciencia de lo que está realizando. Ante cualquier tipo de estos casos, ver a alguna persona que está sufriendo estos tipos de irregularidades, inmediatamente avisar a los servicios de emergencia, el 911 o el 107, depende el tipo de necesidad que tenga. Por ahí cuando suceden estas cosas queremos que de inmediato llegue la gente bombero, la gente del 107. En ese momento, ¿qué se debe hacer cuando una persona se descompone? En una persona cuando siente que ya tiene ese tipo de náusea o algún tipo de situación o síntomas, inmediatamente abandonar la habitación, abrir inmediatamente todo lo que vendrá a ser aberturas. Y como así también, si una persona llega ya, estamos en una situación donde la persona está inconsciente o desmayada, inmediatamente sacarla, ventilarla en un lugar donde tenga circulación de oxígeno permanente. ¿Es el primer caso que se registra? Hasta el momento no, ya tenemos prácticamente dos familias que fueron intoxicadas con monóxido, uno que fueron las primeras heladas cuando ya hubo una caída de nieve en nuestra capital. Ya también hubo una familia con tres ocupantes que tuvieron una intoxicación por monóxido de carbono. Gracias a Dios que fueron leves, rápidamente asistidas por el personal del servicio de emergencia y sin quedando secuelas en lo que vendría a ser en el avance de este tipo.